Estamos en la parte final, final de Ser una Leyenda, últimos capítulos. Empezaremos una nueva carrera en PES 2014 en apenas unos días. Así que es ahora o nunca la Copa Libertadores, la gran chance para José Manu para retirarse con honores. Así que amigos, vámonos con todo. Internacional Palmeiras, aquí vamos. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Aquí les habla José Manu 46. Estamos en la parte final, últimos capítulos de Ser una Leyenda. Estamos en los octavos de final de la Copa Libertadores frente al Palme. Una goleada impresionante, 4-0 en el partido de ida. Así que amigos, estamos ya prácticamente a unos días de la demo de FIFA y de PES, y después en la semana que viene estamos comenzando una carrera nueva en FIFA y también en Pro Evolution Soccer 2014. Así que esto van a ser los últimos capítulos. Pasamos de ronda, le ganamos 4-0 en el partido de ida y luego perdimos en el de vuelta 1-0. Así que así quedó los octavos de final, ¿eh? Pasó el Internacional, el Birmingham City 5-0 al Vélez Sarsfield, Olimpia las Chivas, Cruz Azul, perdió Boca Juniors, wow, frente al Blackpool, en serio, Flamengo, creo que es Goianiense y Corinthians. Así que amigo, nos toca jugar los cuartos de final frente al Flamengo, ahí está. Corinthians contra Goianiense, Birmingham contra Blackpool y Cruz Azul contra Olimpia. Recuerden que los equipos de la segunda división los puse para la Liga Master, así que por eso es que aparecen en la Copa Libertadores en mi Ser una Leyenda. Así que pasamos a los cuartos de final, amigos, frente al Flamengo. Una vez más jugando en nivel leyenda 5 minutos, estamos ya terminando la carrera de Ser una Leyenda para José Manu. Así que amigos, la pregunta del día es, ¿qué posición te gustaría que juegue para PES 2014? Yo estaba pensando jugar de extremo, no sé, para mandar centros, ¿no? Para jugar por las bandas, o también como volante, puede ser. Defensa no creo, porque me da la impresión que el PES como que no valora bien a los defensas, siempre quiere que metas goles, o que metas, no sé, una asistencia para ponerte un 7, un 8, ¿no? Porque me acuerdo que cuando jugaba en PES 2012, siempre me ponían 6, a pesar de que hacía un buen partido, a menos que hiciera un gol o una asistencia, ¿no? Y ya ahora en el PES 2013 me hice delantero para, bueno, para que vean de que no es muy difícil hacer delantero, ¿no? Pero ya para este PES me gustaría, por ejemplo, probar, no sé, puede ser centrocampista con un 5, como un 6, o de repente un volante por la derecha o por la izquierda, ya que eso de ahí nunca lo probé. Mira el tiro libre, casi se le mete al portero, ¿no? A ver la repetición, el remate, miren, ¿eh? Le chocó en el palo y se fue al córner, ¿eh? Qué suerte ahí, tipo portero. Eso de ahí son mis planes. Estamos ya prácticamente a 2 semanas, ¿no? Ya de que salga el juego, estamos ya prácticamente a 13 días, a la mejor golazo aquí, a 2-0. Con un pie en las semifinales, amigos.
Tenemos que ganar sí o sí, de verdad, la Copa Libertadores, al menos, ¿ah? Al menos unos dos campeonatos aquí en Brasil. Y me iré feliz para debutar en P2014, de verdad. Ustedes vieron de que metí dos goles de cabeza. Me da la impresión que jugando en Sudamérica es más fácil meter goles de cabeza, de verdad. Creo que tengo como cinco goles en la liga de cabeza, en serio, en los córner, ¿no? Así que amigos, 2-0 en el partido de ida. Vayamos a ver ahora cómo quedó los demás resultados. Olimpia le ganó al Cruz Azul 2-1. Bueno, le ganó el Birmingham frente al Blackpool 1-0. Y ganó el Corinthians frente al Atlético Goianiense. Bueno amigos, como les decía, tengo pensado descargar la versión digital de los juegos, tanto del PES como también del FIFA. ¿Por qué? Porque, bueno, te ahorra tiempo, ¿no? No tiene que salir para comprar en la tienda, hacer tu cola, ¿no? Porque cuando fui por el P2013, no había ese día, en serio. Tuve que esperar, creo, hasta la noche para poder agarrar el. No, creo que lo agarré al día siguiente todavía, ¿no? Lo tuve que agarrar en otra tienda, así es, ya después, como que por la tarde, ¿no? Así que creo que me parece que agarrando la versión digital. Miren este tapadón de portero, ¿ah? En el partido de vuelta frente al Flamengo. Estamos aquí con el primer gol de la noche. Otra vez JM10 alcanzando su máximo nivel. 109 de valoración. Pero como les decía, creo que descargaré la versión digital, ¿no? Sale creo que un poco antes y también que es más sencillo, ¿no? Solamente espero en mi casa, así que amigos, aquí está, 2-0 le ganamos al Flamengo en el partido de vuelta y quedamos con un global de 4-0 y estamos en las semifinales, ¿eh? 4-0 al Flamengo. Olimpia también pasó frente al Cruz Azul, Birmingham frente al Blackpool y el Corinthians frente al Goianiense, ¿eh? Como saben, la segunda división de Inglaterra está ahí porque hice unos cambios cuando jugué la Liga Master. Le puse la segunda división para que se vea un poco más real, ¿no? Pero bueno. Así que pasamos a ver lo que son las semifinales. Olimpia frente al Birmingham y el Internacional frente al Corinthians. Espero que pase el Olimpia para que no sea una final internacional contra Birmingham. ¿Se imaginan, eh? Sería loco, ¿no? ¿Internacional contra Birmingham? ¿En serio? Ah, la recontra cagué, en serio, ¿eh? Llegando a la segunda división de la Liga Master, pero bueno. Ok, ¿por qué el Birmingham es tan bueno? Bueno, tiene a Leo Franco renacido, también a Cicinho renacido. ¿Qué más? También está David Pizarro. Vamos a ver. Saviola también está renacido. Tiene a uno que tiene 80. Y también uno que tiene 93. Volatildiz. Por eso le ganó al Vélez 5-0, miren, ¿eh? Con 91 este de aquí, el Colifer, ¿no? De verdad que me gustaría jugar frente al Birmingham. Así que, ¿cuál sería tu final favorita internacional contra Birmingham o internacional contra Olimpia? A ver, ¿cuál es tu opinión? Yo me voy por el de Olimpia contra Internacional, pero. A ver, ¿cuál es tu opinión? Así que me despido. Un saludo y hasta la próxima, amigos. Adiós.